Les floristeries és un dels sectors més afectats per la pandèmia, perquè quan parlem de sectors semblen que tots han tocat fons, però vaja, anem a parlar realment de què mouen les floristes, les floristeries, evidentment molta quantitat de diners i tots allí estan en stand-by. I anem a fer-ho amb Juan Lluesma, ell és el president del recent nou creat Gremi Artesà de Floristeries. Juan, benvingut al plató de Grup Televisió. Buenas tardes, gracias Miguel por invitarnos. Juan, ¿qué ha impulsado a crear el Gremio Artesà de Floristeries? Pues, a ver, ya hace un año que vamos trabajando, porque no tenemos nadie en la Comunidad Valenciana que apoye a las floristerías, desde que no se nos reconoce profesionalmente hasta que en el epígrafe nuestro de Hacienda somos vendedores de flores, plantas y semillas. Entonces nosotros ya llevábamos un año peleando por los certificados de profesionalidad y porque se nos reconozca como profesionales. Pero llega el mes de marzo y nos encontramos con las cámaras llenas de flores, de ramos para toda la ofrenda fallera en toda la Comunidad Valenciana y nadie nos ayuda y se tienen que vender los ramos o tirarlos o donarlos o algunos falleros solidarios los recogen por 3 euros, por 5 euros, que no se pagan ni costes ni trabajo. Y a partir de ahí decidimos que esto tiene que tener alguien que lo defienda y alguien que pida ayuda y una voz que diga estamos aquí, y así nace el gremio. Las floristerías en España facturan alrededor de 600 millones de euros al año. Cuenta el sector con unos 5.000, casi 6.000 establecimientos y se dedican unos 16.500 trabajadores autónomos. Y todo esto, con la pandemia, empezamos. Fallas anuladas, esto es a nivel de España, pero bueno, genéricamente fallas anuladas. Semana Santa, que es una parte muy importante para vosotros, anuladas. Eso sí que es a nivel de toda España ya. Correcto. Semana Santa. Y después otra cosa que es a nivel de toda España, la supresión prácticamente de las bodas, de los eventos que vosotros soléis engalanar o que sabéis cubrir. Un auténtico desastre, ¿no? Pues sí, la verdad que eventos tú sabes que se han cancelado todos. Nosotros prácticamente vivimos de eventos porque es verdad que a lo mejor en toda la semana por la venta día a día de un ramito, una planta, pues eso no te ayuda a llevar el negocio, te ayuda pues cuando viene una boda, cuando decoras una iglesia, cuando decoras una sala. Eso ya es pues un evento floral donde hay mucho consumo de flor y entonces pues eso te ayuda a otros días que no hay venta en la tienda. Entonces se han cancelado creo que más de 900.000 bodas en España. El año pasado en muchos pueblos ya no hicieron comuniones. Este año esperemos que sí, el obispo ha dicho que habrá comuniones, pero claro, también se reduce todo, porque no hay salones, no hay banquetes, la iglesia a lo mejor son grupos más pequeñitos, entonces hay menos presupuesto, pero lo importante es que se hagan, porque así si se hacen cosas, pues el sector se mueve y la economía se mueve también. Para un florista, ¿el proceso de aprendizaje realmente cuál es? ¿Hay alguna escuela reglada? ¿Hay escuelas privadas? Porque evidentemente cuando me hablas del epígrafe es que da risa, ¿vale? Vendedor de flores, es decir, como las vendedoras de la Rambla. Sí. ¿No? Es decir, ¿cómo se consigue? Porque luego tú me hablas también de tu profesionalidad, de tus premios, es decir, para llegar ahí. No puede ser que uno tenga imaginación y empiece a hacer cosas así por sí solo, ¿no? Primero, la enseñanza de arte floral no está arreglada, que estamos también ya luchando por las cualificaciones. Yo tengo una escuela de arte floral, la EIFA, Escuela de Artesanos Floristas. Yo estudié en la Escuela Valenciana de Jardinería y Paisajismo. Luego también hice FP1 en la escuela de la EFA La Malvesía y FP2 en la Escuela de Capataces de Catarroja, pero en realidad yo quería arte floral y yo aquí no lo encontraba. Entonces la Escuela Valenciana ya me inicia en arte floral y luego estuve en Alemania con Gregor Less, que Alemania sí que regla el arte floral. Tienes tus horas de aprendizaje, tus cursos todos por el ministerio. Y entonces
Primero se nace, porque yo digo, si no naces, pero luego te tienes que formar. Entonces me formo como florista y después sí que es verdad que en la Escuela Valenciana aprendo mucho. Luego también voy con unas hermanas que había, ahora han fallecido las dos, Salud y Dolores, que ellas se preocupaban mucho de la formación. Hago muchos cursos con Quique León, hago muchos cursos con la Escuela Catalana. Bueno, yo hago cursos con todos aquellos que me tengan que enseñar algo, yo me apunto. Pero es no reglada, ¿eh? Se daban diplomas, ahora ya damos certificados, porque vamos hacia las certificaciones profesionales. Y luego sí que es verdad que me he preocupado mucho del arte floral y he ido a todos los concursos que hay en el mundo, que yo me entero que hay un concurso, pues yo me presento. Y ahí aprendes mucho, aprendes de otros países, porque ellos, por ejemplo, los holandeses, los alemanes, los franceses, ellos sí que tienen la enseñanza del arte floral reglado, ¿sabes? Entonces ahí aprendes mucha técnica, cosas diferentes, y claro, siempre estás aprendiendo, porque nosotros vivimos de la moda, el arte floral es una moda, y tienes que estar al día siempre. Y en todo este proceso de pandemia, ¿el gobierno os ha ofrecido ayudas especiales, ayudas directas o sencillamente se han limitado a los 400, los 600 euros del autónomo y basta? No, tuvimos los meses de cierre, estuvimos sin pagar autónomo y luego hubo una ayuda de 1.500 euros, que unos floristas lo han cobrado y otros no, de los tres meses. Y ahora tenemos, que por eso hemos montado el Gremio de Artesanos Floristas, hay el Centro de Artesanía ha promovido unas ayudas para artesanos. Estamos ayudando a los floristas. Primero hay que tener el DECA de artesano, o sea, primero hay que presentar un dossier con todos los trabajos, con tu día a día, con tus fotos, con tus cursos. Y entonces el Centro de Artesanía homologa que eres artesano y del 1 al 15 que hemos empezado hoy ya puedes pedir las ayudas de artesanía. Pero de lo demás, la verdad que no hemos tenido nada. Se hizo algo de flor al exterior, en los pueblos, la primavera, pero eso era pues flor, se le pagaba a los productores y los floristas trabajaban en la calle, pero no se cobró nada, los floristas no cobraron. Y ahora queremos saber si la consellería incluye en las ayudas a las floristerías, porque dos ejercicios falleros, dos Semanas Santas que no van a estar, una madre que ya no hubo, santos que mucha gente no lo ha podido hacer. Entonces, es un sector que está ahí, que nadie habla y nadie dice nada, pero es un sector que no ha tenido trabajo durante todo un año completo, ¿eh? Y continuamos pues igual. Juan, y una pregunta por curiosidad. ¿Habéis notado descenso de ventas en noviembre pasado por Todos Santos? Porque mi percepción personal es que había mucho plástico. Sí, el plástico fue una alternativa que la gente dijo, voy, pongo y no tengo que ir en Santos. Es verdad que luego la gente fue solidaria, ¿vale? Primero estaba asustada porque no quería ir al cementerio, pero luego fue solidaria con las floristerías y fue. No fue un Todos Santos como todos los años, porque fue un Todos Santos más pequeñito, pero movió dinero en el sector floral y se vendió producto, porque la gente al final de verdad fue solidaria y dijo, no he podido despedir a mis familiares, gente que había fallecido sus familiares sin un entierro, tengo que ir por visitar y poner mi jardinera, se escalonó en días diferentes. Es verdad que los ayuntamientos colaboraron en las medidas COVID y en todo para que se pudiera hacer, pero claro, no fue un Todos Santos como otros años, fue un Todos Santos. ¿Y cómo es un día a día en una floristería como, por ejemplo, la tuya en estos últimos meses? Porque tiene que ser de alguna manera que no entra la gente, que no se produce, que bueno, no haces, ¿no? Voy a decirte una cosa. Por la pandemia y porque la gente no sale de casa y se decora la casa, se venden más plantas. O sea, el consumo de plantas ha aumentado. La gente compra más plantas para su casa, compra plantas para la terraza, quiere tener plantas oxigenadoras en el hogar, que depuren el ambiente. La verdad que se siguen regalando flores, en el día a día pues se siguen regalando flores, se siguen regalando ramos, pero es la venta diaria, de la venta por impulso, paso me compro una planta, paso me compro unas flores, porque la verdad que al no tener eventos, pues el consumo de flor ha disminuido. Y sigo pensando que en los tiempos que corren y como está todo, la gente está siendo solidaria con las floristerías y está comprando flores. ¿Y los precios en origen de
¿Habéis notado algún incremento o descenso? ¿Cómo ha ido la evolución de los precios en origen? Vale, ha habido dos problemas. Un problema es que durante la pandemia los productores tienen que triturar los campos en flor porque fueron ahí muchos meses que no se consumían. Otro, no se plantó lo que se tenía que plantar. Entonces, se tiene que importar de Holanda y se tiene que importar de otros países. Es verdad que nos han subido el precio, pero los floristas estamos manteniendo, ganando un poquito menos, pero manteniendo los precios para que la gente compre. Pero parece que ahora en el tiempo que estamos ya se está regularizando, ya estamos teniendo flor nuestra nacional, estamos teniendo anémonas, estamos teniendo tulipán, todo nuestro, de aquí de la Comunidad Valenciana. Tenemos varios productores valencianos muy buenos en el mercado de la flor, Mercavalencia, tenemos el mercado de la flor, donde hay varios productores valencianos que ya se han puesto al día pues con flor, con todo tipo de plantas, y estamos ya en un precio normal, ya todo está volviendo un poquito poco a poco a la normalidad. Esperemos que se vaya vacunando la gente muy rápida y todo vaya mejor para que vuelvan otra vez a haber bodas, bautizos, comuniones, fallas. Es muy importante para activar la economía. Y vosotros en el gremio también vais a pelear porque se equipare el precio del IVA, porque hay un IVA de flores y planta al 21 y uno al 10. Es que en función de algún criterio que no pongo yo en duda, pero vais a pelear porque... Vale, te cuento. A nosotros nos subieron el IVA al 25 más el IAE, casi el 26, pero nosotros hubo la patronal nuestra, que está en Madrid, AEFI, firmamos todos para que se solicitara que en la flor natural, la natural, solo llevara el 10. Lo que es artificial, lo que es todo el producto de pues esponja floral, cajas, todo eso sí que lleva el 21, más el recargo de equivalencia, pero lo que es flor natural y planta natural se ha quedado en el 10. Y realmente, ¿qué necesitaríais para reflotar el sector? Más que ayuda sería normalidad, ¿no? Sí, la normalidad es muy importante, muy, muy importante para nuestro sector, porque fíjate que nosotros arreglar restaurantes, arreglar salas de boda, todo eso no ha habido nada. Arreglar templos, bodas civiles, todo eso tampoco ha habido nada. Las fallas mueven una cantidad de dinero de verdad que no nos lo imaginamos, porque las comisiones falleras están regalando flor todo el año, a la fallera mayor que entra, a la que sale, presidente, a la fallera, a la madre del niño, a la niña, que enseñan los trajes, porque aquí en nuestra comunidad las falleras mayores enseñan los trajes una semana, decoran su casa, la presentación, todos los ramos que lleva el protocolo de presentación, luego la ofrenda de Valencia, que el año pasado hablamos del manto de la Virgen, con los vestidores, pues no sé si fueron 500.000 ramos de clavel, algunos de docena y media, bueno, es la barbaridad. Se agota todo el clavel en España, tenemos que importar de Colombia, de Ecuador, porque no hay suficiente flor, para el consumo que tiene la Comunidad Valenciana en la ofrenda de la Virgen de canastillas y del manto. Y todo eso lo hemos parado, entonces que se reactive todo es muy importante, mucho. Y las ayudas para que el comercio continúe y no se cierren comercios, que de hecho ya hay algunos que están cerrando porque no pueden continuar con la venta día a día de un ramito o una planta, muy importante, es muy importante. Juan Lluesma, presidente del Gremi de Artesa de Floristes, muchas gracias por haber pasado por el plató de Grup Televisión. Mucha fuerza para seguir trabajando por la cohesión de todo el gremio, por ese empuje que necesitáis darle a la profesión, reglando estudios y un poco para que vaya todo a uno, ¿no? Que no vaya, pues eso, como vendedores autónomos de flores, que eso no es vuestra profesión, porque además yo considero que vuestra profesión, además de ser profesionales, sois verdaderos artistas. Pues sí, la verdad, muchas gracias a vosotros por invitarnos a que contemos nuestros problemas y también a dar las gracias al sector porque se ha volcado todo el mundo. Ya hemos, en casi una semana somos 100 y pico asociados. Tenemos en Castellón, Valencia y Alicante representación. Es verdad que la Unión Gremial nos ha ayudado mucho, el Centro de Artesanía también, y ahora esperamos que la consellera se vuelque con nosotros de comercio y todo
siga su ritmo normal. Muchas gracias, Juan. Gracias a vosotros. Y a todos ustedes decirles que los floristas, las floristerías, también necesitan ayuda, necesitan su comprensión. Así que si tenemos algo que regalar, piensen en una flor, puede ser un buen detalle.